Constantemente nos preocupa la calidad de nuestro liderazgo. En las organizaciones, en el ámbito internacional, pero particularmente en nuestros gobiernos. El problema no es que una persona u otra haya salido mala o que algunos de quienes llegan lo hagan por caminos y con motivos que no necesariamente son los idóneos. El problema no es ese. El problema es que muchas veces quienes se les oponen o quienes vienen de regreso tampoco necesariamente son los perfiles idóneos para tomar decisiones tan importantes. Y el problema es que vivimos en un país y en un entorno en el cual formarse para ponerse al servicio de las causas públicas es muy costoso. No solamente por lo que cuestan los programas, especialmente porque la expectativa de ingreso posterior, la verdad es que para la gente honesta, no necesariamente es tan robusta. Entonces se tiene que hacer una inversión grande de tiempo, personal, de esfuerzo y de riesgo. Lo que estamos construyendo en este programa es una oportunidad para ofrecer una alternativa filantrópica para que muchas más personas de todas las ideologías tengan las herramientas técnicas necesarias para entender cómo está cambiando el mundo, además las herramientas de ejecución, de emprendimiento y de capacidad de logro para ofrecer las soluciones más rápidas, mejores, más eficientes, que van a resolver muchos de los problemas que estamos viviendo en el mundo y que vayan a poblar no solamente el entorno político, el servicio público, también desde luego las organizaciones privadas, sociales, internacionales, y que ofrezcan ese pool de talento y de liderazgo para poder tener mejores soluciones. ¿Cómo lo queremos lograr? Ofreciendo a sí mismo a personas que tienen hoy la capacidad de dirigir organizaciones muy importantes, empresas de liderazgo en nuestro país y en el mundo, una reflexión que pone sobre la mesa cuatro puntos de inflexión críticos que están transformando de una manera sumamente profunda cómo vivimos, cómo pensamos, cómo vamos a poder consumir, cómo vamos a generar ganancia, cómo nos relacionamos y cómo nos gobernamos. De eso se trata Líderes para la Transformación de lo Público, de un espacio de reflexión, de conocimiento con perfiles extraordinarios por su conocimiento, por su experiencia y por su capacidad para generar estas explicaciones y estas reflexiones en el ámbito de la democracia, de la economía, de la tecnología y de las agendas emergentes de igualdad y de diversidad. En cada uno de esos ámbitos, el mundo está cambiando de una manera absolutamente trascendente y en 5 o 10 años vamos a estar viviendo cosas que hoy posiblemente apenas atisbamos. Los líderes que tengan la capacidad de entender lo que está ocurriendo, de reflexionar desde ahora sobre algunas de las transformaciones que vienen al futuro y de tomar decisiones con conciencia de estos momentos que estamos viviendo y con un mapa integral que integre toda la información que estamos viviendo en muchos espacios dentro de una narrativa que nos permita tener insights e ideas más profundas, van a tener una ventaja. Y en este espacio vamos a construir, además de esa reflexión, una base filantrópica para ir generando esos liderazgos a quienes les vamos a encargar que tomen las decisiones correctas para resolver estos problemas de una mejor forma. Y para que tengamos la oportunidad de ofrecer a muchas más personas un entorno de desarrollo, de prosperidad, de estabilidad, de seguridad y de realización. Muchas gracias por acompañarnos.